La Semana Santa de Jaén, sin lugar a dudas, es una de las tradiciones de las fiestas y es la devoción de las devociones del pueblo de Jaén. Tenemos que tener en cuenta que ahora conocemos la Semana Santa de Jaén de domingo a domingo, pero desde los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, la Semana Santa de Jaén se circunscribía exclusivamente a lo que era jueves, viernes santo y domingo de resurrección. Y me explico. El jueves santo comenzaba con la famosa procesión de los judíos, o el Cristo de la Veracruz, o el Señor del Trueno, con ese paso magnífico de la Dolorosa por la misma puerta de la Diputación Provincial. A continuación le seguía la madrugada con la procesión de nuestro Padre Jesús, y sin lugar a duda el día grande de la Semana Santa de Jaén era el Viernes Santo por la tarde, con la procesión de los dos entierros. Es decir, dos entierros, que existieron dos entierros por una serie de pleitos que hubo entre cofradía y frailes, y en Jaén quizás sea de las pocas capitales españolas que pusieron dos entierros y que se turnaban en los años pares e impares, pero ese turno desapareció. Celebraban una de las ceremonias quizás más curiosas desaparecidas, tanto en la Plaza de San Juan como en la Plaza de San Ildefonso, como era la ceremonia del desenclavamiento, donde se situaban los pasos de la Magdalena, los pasos de San Juan, el Cristo crucificado con los dos ladrones y la Dolorosa. Y tras celebrarse el sermón de Viernes Santo, dos sacerdotes desenclavaban la imagen del crucificado, cuyos brazos eran articulados, se introducía dentro de la urna del Santo Sepulcro y empezaba la procesión oficial. Curiosamente, estas procesiones no se encerraban de donde partían. De hecho, la procesión del Sepulcro de San Juan se recogía o bien en la iglesia de la Magdalena o bien en el convento de Dominico, y sorpresa para los cofrades, se estaban velando durante toda la noche del viernes y la noche del sábado, y en el domingo de gloria salía de ahí la procesión de resucitado. La Semana Santa de Jaén se amplía a partir de 1888... con la incorporación de la cofradía del Cristo de la Expiración. Se amplía en 1927 con la incorporación de la cofradía de la Buena Muerte, y con el revulsivo tras la Guerra Civil Española de la religiosidad popular y el nacional sindicalismo, la Semana Santa de Jaén va añadiendo días y cofradías hasta nuestros días, hasta hace poco que se incorpora la recién cofradía de la Santa Cena. Así tenemos cofradía Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes y así hasta el Domingo de Resurrección. Peculiaridades. La Semana Santa de Jaén tiene una peculiaridad muy propia, y es que es una Semana Santa andaluza pero castellana a la vez, alegre y festiva, pero sin embargo seria en su adentro. Era una Semana Santa muy participativa y sobre todo imágenes espectaculares donde a lo largo de los cantones o de las plazoletas por donde transcurrían las procesiones y desde los balcones de las casas nobles y señoriales, la gente expectante esperaba el paso de estas procesiones con nazarenos de caperuz en alto, ya que fue la cofradía de nuestro Padre Jesús la primera que incorpora el capirote de cartón erguido para elevar esos caperuces de tela como los conocemos hasta nuestros días. Personajes peculiares de la Semana Santa pues pueden ser el pertiguero, que aunque aún tiene pertiguero, pero era un cargo especial que solamente ostentaba a alguien al que el cabildo catedral designaba, el palio de respeto, que era un palio que se portaba detrás de las imágenes y que lo llevaba nuestro Padre Jesús, el Cristo de la Expiración, los entierros, sobre todo los hermanos quisqueros, no costaleros ni capataces, como ahora se denomina, sino eran señores vestidos con su chaqué o frac, con su pajarita. Los hermanos quisqueros eran propios hermanos cofrades que bien o llevaban el paso por fuera, a modo de andas pequeñitas, o bien eran hombres pagados que llevaban el paso por dentro. Sin lugar a dudas, una de las estampas que todos los cronistas nos narran, y ya por supuesto desaparecida, era cuando los pasos de Semana Santa, nuestro Padre Jesús, el Cristo de la Expiración, la Dolorosa de San Juan, se acercaban a la Cárcel Vieja, el solar
donde actualmente la plazoleta de Rosales, y las saetas de los presos desgarraban el ambiente, y la folclorista doña Lola Torres nos recoge muchas de estas saetas de estos presos pidiendo la libertad. Y sobre todo, la seriedad y la sobriedad y la castellanización de las procesiones era cuando salía la cofradía de la Soledad. Un año de la parroquia de San Juan y otro año de la parroquia de San Ildefonso, en el que el silencio imperaba en Jaén, en el que todo Jaén callaba, todo Jaén estaba enlutado y acompañaba a estas dolorosas hasta alta hora de la madrugada, con esos sones de la campana de San Juan, que marcaba las 12 de la noche en el inicio del Sábado Santo. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show sign. Pues la Navidad se vivía con un sentido un tanto familiar y con un aspecto externo, pudiéramos decir, pueblerino. Se anunciaba generalmente cuando empezaban a aparecer en sitios estratégicos las manadas de pavos, que los paveros tomaban unos puntos de referencia para su estancia, pero luego recorrían de vez en cuando, partiendo de esos puntos de referencia. Yo los recuerdo, la grande manada de pavos situada detrás de Diputación, o en la plaza de San Francisco, por delante de la puerta de la Crista, y desde ahí pues hacían incursiones por las calles, iban guiando los pavos con unas largas cañas, ¿no? Y eso ya pues anunciaba un poco que la Navidad estaba cerca también. Y luego el día de Nochebuena, pues la celebración de la Misa del Gallo, a la que era casi imprescindible que asistieran las familias, las reuniones de tipo familiar, y la chiquillería que bueno, que nos ilusionábamos recorriendo los escaparates, y se podían contar con los dedos de la mano los escaparates que ofertaban, tenían una buena oferta de juguetes. Yo recuerdo, los más atrayentes eran quizás los de la Armería La Perdí, que al principio estaba situada en el esquinazo de la Plaza de las Palmeras con la calle Julio Burelo, que hoy es Virgen de la Capilla. Otra gran juguetería que se montaba ocasionalmente en frente de la Diputación, donde estuvo luego el café, antes y después el Café España, o la que montaba la famosa Casa Donato en la calle Maestra, que ahí era donde se veían juguetes que muchas veces eran puramente inalcanzables. Y el resto de la Navidad pues era eso, ¿no? Eran los paseos al primero, al segundo paso nivel, a tomar eso por las tardes, los juegos en la Alameda o en el parque, y luego pues el gran día de Reyes, que era lo que culminaba la Navidad. Había un sentido más familiar, más íntimo que el que tenemos ahora. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss. Las cabalgatas de los Reyes eran muy sencillas. Yo, las cabalgatas que yo llegué a alcanzar eran las cabalgatas que tradicionalmente pues las organizaba lo que entonces se llamaba el Frente de Juventudes, que era la gran asociación juvenil de la ciudad, y se limitaba prácticamente a los tres Reyes Magos, a grupos de escolares que portaban unos farolillos, a algunas rondallas y la presencia inexcusable de la banda municipal de música, y no había más. Luego después ya se empezaron a introducir alguna que otra carroza, y a partir de ahí es cuando la cabalgata empezó a tomar una cierta envergadura.
of a white Christmas. Bueno, era una manera de manifestar de una forma pública y un tanto ostentosa, pues, el agradecimiento a estos modestos servidores, ¿no?, de la ciudad. Es una cosa que vino importada un poco a través del cine, esas películas que hacía Manolo Morán de los guardias urbanos de Madrid y eso, pues entonces se veía este tipo de práctica y claro, lógicamente, pues en Jaén también se quiso implantar, ¿no? Y a través de algunas asociaciones de aquel momento, como era por ejemplo el Club Vespa, o de las incipientes autoescuelas que entonces estaban empezando, porque el número del parque automovilístico de Jaén era muy reducido, pues cuando se empezó a poner en marcha esta práctica, ¿no? A lo largo de toda la mañana del día de Nochebuena, pues los policías municipales que dirigían el tráfico en lugares estratégicos, los viandantes o los automovilistas, pues le iban haciendo eso, la oferta, eso, aguilando con cajas de mantecao, botellas, regalos, que luego se repartían entre toda la policía municipal. Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. En primer lugar, tenían un sentido más social que el de ahora, porque eran centros de reunión de peñas, de grupos, incluso de gente de la provincia que tenía sus preferencias cuando venían a Jaén. Entonces era una cosa como más íntima, como más cordial, más personalizada que ahora. Cerveza solamente eran algunos sitios, como podía ser el sanatorio Vaz Tejadillo, que era el que tenía fama de tirar la mejor cerveza de Jaén. Pero generalmente eran lo que llamaban los chatos, eran vasos de vino, de vino manchego, de vino de sinforoso. O sea que era una cosa muy distinta. Luego eso de las tapas y de eso vino después. Y además mayoritariamente, salvo ciertos bares, como pudiera ser el Is de Alba, que era más elitista, eran sitios vedados a las mujeres. Ver mujeres en la Viña, en Casa Zamora, en la Plaza de San Francisco, eso era raro. Normalmente eran hombres. Me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Los días de la banderita, eso es una serie de actos sociales que empiezan en Jaén. Yo los primeros que tengo localizados es la denominada Fiesta de la Flor, que era a favor del Patronato Nacional Antituberculoso, que ya se empieza a celebrar en Jaén en los años 20... y entonces pues se celebraban con cierta frecuencia, se celebraban unas postulaciones públicas en las cuales se colocaban en sitios estratégicos, se colocaban unas mesas donde señoras distinguidas de la sociedad de Jaén pues solicitaban la aportación de los viandantes, y luego pues había gente joven que con una hucha pues iba postulando para esas mesas. Posiblemente estas postulaciones las más conocidas y las que realmente tuvieron más trascendencia pues fueron eso, la Fiesta de la Flor, que era a favor del Patronato Nacional Antituberculoso, porque entonces la tuberculosis era una enfermedad, pudiéramos decir, casi endémica. La Fiesta de la Banderita, que era a favor de la Cruz Roja. Y algunas veces también hizo postulaciones de este tipo la Agrupación de Cofradías. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido, ni el... La trascendencia del Día del Libro de Jaén era muy,
muy escasa, por lo menos en lo que a mí se me alcanza. Únicamente las librerías que había en la carrera, la papelería moderna, que estaba al principio de la carrera, la del Santo Rostro, que estaba en la mediación, y luego al comienzo, casi enfrente de la Diputación, que había otra, que era la papelería imperial, porque en Jaén librería en realidad no había, había más papelería, librería, donde se vendían más artículos de papelería que de librería, pues montaban su tigladillo y sacaban los libros a la calle para cumplir un poco con esa tradición que estaba más extendida en otras ciudades, ¿no? Pero fuera de eso y de algún acto aislado que se organizara en algún centro de enseñanza, la fiesta del libro tenía poca trascendencia en Jaén. La Fuente de la Peña es un enclave que empieza su esplendor en el siglo XV, concretamente con el condestable Miguel Lucas de Iranzo. Allí se crea una ermita, la ermita de Nuestra Señora de la Peña, cuyos restos todavía se conservan en una de las caserías que hay, y el manantial, que es un manantial muy, muy copioso, pues propicia el que haya una laguna natural en torno a la cual se establece pues una zona de recreo, y luego más tarde pues se crean unos lavaderos públicos. La crónica del condestable Iranzo pues está llena de referencias a las fiestas que allí celebraba el condestable Iranzo. Incluso figura unas cacerías de osos en el cerro, unas banquetes extraordinario en el tiempo pascual, en la época de Pentecostés. Y luego en el de Almaza, cuando empieza el apogeo de Jabalcú, el propio de Almaza, por su cuenta, una labor altruista, pues hace una primera urbanización de esa llanada que hay en torno al manantial de la Fuente de la Peña, para que aquello sirva como un paseo público. Y cuando Alfonso XIII visita Jaén en 1905, para que de alguna manera quede una constancia benéfica de esa visita del rey, el ayuntamiento construye, aprovechando el agua del manantial, construye un lavadero público que ha sido quizás el más frecuentado de Jaén a lo largo del siglo XX. Al desaparecer la ermita de la Virgen de la Peña con las desamortizaciones, pues entonces aparece, a pocos pasos, pues aparece otra ermita dedicada al Cristo de Charcales, que se relaciona con una serie de leyendas populares para justificar su aparición, y que luego pues da origen incluso a la instauración de una cofradía muy popular que todavía está vigente, y a esa famosa romería del Cristo del Arroz, que de alguna manera es el vestigio que queda en Jaén de las celebraciones del tiempo pascual. Existe una anécdota de nuestro Padre Jesús que yo siempre me gusta recordar. La música cofrade en Jaén no existe como tal hasta bien entrado el siglo XIX. Los pasos de Semana Santa se acompañaban de oraciones y de cantos gregorianos, de miserere y de Stabat Mater, o incluso en silencio. Y a excepción de algunas marchas, como Pobre Carmen o una dedicada a nuestro Padre Jesús, la Semana Santa de Jaén no contaba con más música cofradiera. Cuando se incorpora el insigne músico Cebrián, que fue director de la banda de música, en esas madrugadas de acompañar la banda municipal a la imagen de nuestro Padre Jesús, los hermanos Delgado, fabricanos de generación en generación, le comentan al maestro que por qué no compone una marcha a nuestro Padre Jesús. Y don Emilio pues respondía que no se inspiraba. Pasaba una Semana Santa, no se inspiraba. Sin embargo, en los días de la República Española, cuando las procesiones
al no estar protegidas por el gobierno civil, unas deciden salir, otras no salir, pues pasando la imagen de nuestro Padre Jesús por el cantón de Santiago, faltaban costaleros, faltaban promitentes, perdón. El maestro Cebrián se quita su levita de músico y entra dentro del paso de nuestro Padre Jesús y lo porta durante unos metros. Al salir, el maestro Cebrián, sudoroso, salió casi en éxtasis, le dice a Delgado: ya he compuesto la marcha. He sentido el crujir de la madera, he sentido el tintinear de las llaves, porque ese tin, ti, 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 tin, ti, 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 tin, el choque de la llave con el escudo de Jaén. Entonces el maestro Cebrián compone lo que es la marcha de las marchas de la Semana Santa, que es ese gran himno de no solamente de Jaén, sino de toda Andalucía y de España. Y así se compone. Se estrena la marcha en plena República y al no poder ponerle un nombre religioso para registrarle un autor, pues debido a la leyenda, el maestro Cebrián, muy inteligente, mete esta marcha dentro de un álbum que se llama Pequeñeces y para que pudiera pasar el registro de autores, la titula El Abuelo, no dándose cuenta el autor de que esa marcha estaba dedicada a una imagen de Semana Santa. Es una de las tantas y tantas anécdotas que podemos decir sobre la cofradía imagen de nuestro Padre Jesús.